Claro que sí, por supuesto que sí, por su polio que sí. Arranca, ya fue, este programa que te hace piecito para que saltes el paredón de tu rutina. Claro que sí, más vale que sí. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? Más o menos a esta hora, después de las 10, arranca este programón. Un programa de aquellos, digámoslo, ¿no? Tu programa favorito en la historia del mundo mundial del universo universal. Digamos las cosas como son, pongamos los puntos sobre las íes en el arranque de esta semana. Te lo pido por favor, arroba tu TF, te lo pido por favor. Buen día. Hola, amiguiti. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Se te ve divine, déjame no, que te una diga. Una mierda, pero estoy ¿en serio? Bien. Dormí poquito. Pero dormiste muy bien, porque estás muy bien. Estás despierta, estás alegre, estás radiante. Estoy radiante, ¿no? ¿Será porque venís de un fin de semana o porque fue un buen sueño? Puede ser. Porque hay sueños y sueños, ¿eh? Dormí piola. O sea, dormí piola. Poco, pero piola. Siempre duermo poco igual, se sabe. Sí, sos dormidora poquista. Soy dormidora poquista. Sí. ¿Soñaste algo? No me acuerdo. Nunca hablamos de los sueños en este programa. De los sueños. Es verdad. No me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Sos de acordarte los sueños, amiga? Soy re de acordarme los sueños. No siempre, pero sí. Me acuerdo bastante. ¿Ah, sí? Y me los acuerdo súper vívidos cuando me los acuerdo. Ah, mirá. Como si me lo acuerdo, me lo acuerdo bien. No es como, ay, me parece que... Y no sé si entraba... No, taca, taca, sí, con sí. Detalle. En un momento, cuando era más chica, tenía el ejercicio de tener una libretita y me los anotaba cuando me levantaba. Dicen que hace muy bien eso. ¿En qué haría bien eso? Porque lo escuché varias veces. ¿Sabes que no sé? Pero no le presto atención a la gente generalmente. No entonces, sé. Pero no dicen que hace bien o no. Sí, en astrología seguramente me lo habrán dicho. ¿O no? No sé. Es probable. No sé, es no probable. Sé. Creo que como ejercicio literario es muy bueno también. En cuestiones literarias también te dicen que es un muy buen ejercicio. Está levantarte, anotarte los sueños. Tal vez hay gente que la tiene, viste, al lado de la mesita de luz. Sí, mezclemos todo. Mezclemos todo hoy. Oye, dale. Quiero decir esto. Sí. O sea, hoy me parece que está bien... sincerarse con la audiencia. Sí, hacelo, dale. Hoy, ahora. Hoy estoy en plan periodismo falopa. Sí. Hoy estoy muy periodismo falopa. Ayer me dio mucha paja la producción del programa sí, el día sí, de desde hoy. Desde temprano, desde temprano. Le pusiste mucho trabajo a la paja que te dio. Porque desde muy temprano estuviste diciéndome. Sí. Amigo, me da paja armar el programa de mañana. Organicémonos. Amigo, ¿cómo venís pues no vos? No te van a hacer nada. Pero ya está todo, amiga. Bueno, porque me gustaría, no sé qué, hacer esto. Hacelo, amiga, hacelo que quieras. Que se te canten las pelotas. Es que es muy divertido esto también, porque es como hacelo que se te canten las pelotas. Que yo te hablo sabiendo que te da más paja que es un domingo, que te da más paja que a mí y que además siempre me deja hacer que se me canten las pelotas. Entonces la verdad es que no sé para qué mierda te hablé. Creo que necesitaba blanquear y exteriorizar que eso. Me daba mucha paja. Exacto. Y que hoy, como que vos ya sepas que hoy podía ser cualquier cosa esto. Que no me sorprenda al aire con que la situación puede ser cualquiera hoy al aire. Me parecía muy bien sincerarme con vos. Está como bien. Para que ya estés todo el domingo preparándote para que yo hoy haga cualquier cosa. Esos son códigos, amiga, ¿me entendés? Básicamente. Esos son códigos. Yo no vengo y acá y me desayuno con que vamos a hacer cualquiera. Con que en cualquier. Sino que es hacer cualquiera, pero programado, pero hay una producción detrás de hacer cualquiera. Eso siempre. ¿Qué se creen? Me extraña araña. Por supuesto, me Lucho. Me extraña araña. Más vale. Así que dijimos, vamos a darnos los gustazos que queramos. Y yo tenía muchas ganas de hablar de Ocupas, de hacer el alerta spoiler de Ocupas. Se cumplieron años desde su estreno, 20 años, pipa. Hermoso. Se nos va la vida como un pedo en un canasto, hermoso. ¿No? Hay que decirlo también. ¿Lo de Netflix era fake news o...? No era fake news. ¿Va a suceder? Va a suceder, llega Ocupas a Netflix, parece. ¿Y es verdad que con la música de Santi Motorizado? Sí, porque el gran problema que tuvieron es que, bueno, en esas épocas no había mucho problema con el copyright. Claro. Entonces pusieron un montón de temazos del rock nacional. Que ahora tiene fija. Tenía una musicalización Ocupas, la versión de Ocupas original, impresionante, pero es porque no tenían que pagar nada, digamos. Claro. Porque no tenían que pagarlo. Y ahora, bueno, hay un montón de problemas con los derechos de autor. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, simple. Vamos a hacerle música nueva y lo vamos a alargar. Dijo Stagnaro, su creador. Y la música la va a hacer Santi Motorizado. Me encanta. Amigo de Cítrica. Le mandamos un abrazo a Santi. Muy bueno. Va a hacer covers. Va a hacer versiones él de algunos temas clásicos del rock. Me encanta. Que tiene esa grandiosa banda sonora de Ocupas. Eso también lo vamos a mencionar. Vamos a hacer un repaso completo. Además, es un viaje a los 2000, amiga, donde la Argentina se nos caía a pedazos, Sí. Más allá de lo que vamos a hablar de la ficción en sí. Ayer vi algo que no me causó tanta gracia, ¿qué? Que era como Ocupas, que bardeaban a la gente que nos gusta Friends, porque sí. Decían como, si vos sos argento, te tiene que gustar Ocupas. Ocupas es el Friends argentino. Nada que ver. Pienso lo mismo. No tiene pero nada dice que ver habla una cosa de los con vínculos de la amistad. Sí.
O sea, pero era una nota, ¿entendés? Era como... No, ah, no una es nota que, en un diario. Claro, ah, no es que era un pelotudo, que igual también lo era levantó. Un pelotudo en un diario, digamos. Era, claro, era un pelotudo en un diario, sí. Exactamente. Pelotudo. Pues no tiene nada como que el 90% ver. De la persona que está... De última, decime Breaking Bad, comparámela más con Breaking Bad. Bueno, decía que hablaba que justamente de los vínculos y las relaciones de la amistad sí. En distintos contextos sociales. Como sí, sí, lo los hace. Chetos sí. En Manhattan. En Manhattan, claro. En Manhattan. Sí. Y los guachiturris y los guachines, en el conurba. Claro, exacto, en el doque, ¿no? Claro. Para mí no tienen nada que ver. No, para mí tampoco. No, no tiene nada que ver. Pero me sentí muy zarpada cuando leí eso. Y total, me te estaban zarpada. Apuntando a vos. Me te estaban sentí apuntando zarpada, a vos. Claro. Obvio. ¿Qué te metes con frente la cara? Carajo, Tepa. ¿Y qué me querés hacer sentir cipaya y culpable? Claro, plata, tomátela. Claro. Vos seguro escribís en La Nación. Andate a cagar. Gil. Lo único que tiene de Nacional ese diario es el nombre. Después nada más. Total, gracias amigo. No, acá estamos para defenderte, amiga. Nunca más te van a atropellar de esta manera. Atropellan porque, la razón. Porque atropellan todo, Hay diarios que atropellan, hay periodistas que atropellan todo. Literal. Sí, y no lo vamos a permitir. Para mí no tiene nada que ver. Si me la querés comparar con Breaking Bad, te digo, bueno, está bien. Me la querés comparar con otras así, más dramáticas. Porque tiene su momento para reírse y ocupar, pero es un dramón. Es un dramón. Es un dramón. Olvídate. Hay unos problemones ahí. Olvídate. Pero está muy interesante. La vamos a comentar hoy. Me encanta. Y después tengo mucho interés por saber qué carajos son los tulpa, boluda. Yo también, amigo. Hoy vamos a tratar de descifrarlo vamos al aire. A enterar medio al aire, sí. Me encanta. Sí. Sí, sí. Estuve ahí recopilando un poco de data. Sí. No termino de entenderlo, pero me parece tan genial que lo voy a compartir igual. Está bien, está así, bien. Así como. Con tus dudas y todo. Como se entiende. Y sí. Bueno, capaz hay alguien en la audiencia que puede brindar mejor información que yo. Ojo, tenemos una audiencia muy calificada, hay que decirlo. Siempre, sí. Siempre. Lo que te voy a decir ahí. Es: no son fantasmas. Monstruos, ¿qué dijiste? Monstruos, dije. No son monstruos. ¿No son monstruos? No. ¿Qué son? Bueno, puede ser un monstruo. Bueno, ya te vas a enterar. Ah, la puta, cada vez tengo más manija, no tengo ni idea qué son. Ya te vas a enterar. Y después también vi, si tenemos tiempo, que creo que no vamos a tener tiempo porque empezamos a la hora que se nos cantan las pelotas siempre. Sí. Encontré una nota muy genial a nosotros que nos encantan todos los mitos y conspiraciones y bla, bla, bla. Y que siempre hablamos como, o hemos hablado de muchas conspiraciones y mitos alrededor del rock. Que nos encanta. Nos encanta todo lo que tiene que ver con el rock y conspiraciones. Exactamente. Hay una revista mexicana, que voy a decir exactamente su nombre, que está buenísima, que se llama Frecuencia Índigo. Sí. Revista mexicana. Sí. Es un medio, en realidad. Antes era solo revista, ahora es un medio, creo que tiene otros espacios. Está buenísima, que tiene una nota que se llama Mitos urbanos y teorías locas que persiguen al rock and roll. Muy guay. Y tiene un montón, muy, muy divertidas y están como muy cortitas. Y está bueno después, como para joder con eso. Después podemos elegir una y profundizarla en otra columna. Me gusta. Es como una degustación conspiranoica para nuestra sección. Exacto. Que la iba a preparar ayer a la madrugada, pasaron cosas. Pero tampoco es que no te exijas tanto. Pasaron cosas, así que vamos a leer la nota. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque de eso vive el periodismo también, chickens. De agarrar las notas de otro, obvio. Leerlas al aire y quedar como un campeón. De hecho, casi no. Casi no decir el nombre de la revista. Casi no tiro fuente. Dije, ya, me habla que lo hice yo. Ya está, miren si lo que investigué. La gente sabe que me encantan estas cosas. Claro, nadie va a sospechar. Podría ser mi trabajo de investigación. Nadie va a sospechar para nada. Pero dije, no le voy a chorear el trabajo. Y haces bien, la honestidad. Yo no soy así. Vos no sos de esas. Para nada, para nada. Vamos a tratar de curar el periodismo en este programa, vamos a tratar de hacerle el bien al periodismo en este show radial. Y hablando de periodismo, sí, van a tener algo de periodismo porque va a estar Sol Real, nuestra columnita de finanzas personales. Algo de periodismo del bueno. Algo de periodismo del bueno, del periodismo real, honesto y serio. Y eso lo traerá Sol Real con sus finanzas personales. En momentos donde más que nunca son importantes las finanzas personales, tenemos una brecha cambiaria muy importante. ¿Qué es la brecha? Bueno, la diferencia entre los dólares paralelos y el dólar oficial está en más de un 130%. Entonces uno empieza a fijarse, ¿qué puedo hacer si tengo algún puchito de plata? ¿O qué puedo hacer para ahorrar? ¿O qué puedo hacer para que...? Todas esas preguntas tienen una respuesta. Sol. Y las tiene Sol. Exactamente. Así que hoy nos va a hablar Sol Real de finanzas personales, como siempre, nuestra gran columnista. No estará Especula y Triunfarás del señor Gapo Khan. No estará. Hoy tenía un congreso en no sé dónde. En la concha de... Sí, anda a averiguarlo. La universidad de allá, ¿cómo era? De Nayá. La universidad de Nayá lo volvió a convocar junto con sus grandes alumnos. Así que tendrá una gran exposición y no podrá salir al aire hoy con nosotros. ¿Quién te dice que sale otro día de la semana? ¿Viste cómo el Gapo? A él lo contrata directamente la directora de esta radio, que es Julieta Labor. Entonces, medio que tiene la libertad de, si él quiere,
aparece el viernes y nos boletea a los dos columnistas y se mete él, ¿me entendés? Entonces hay que tener cuidado. Quizá Gapo aparece en cualquier otro momento de la semana. O quizá de repente el lunes que viene. Él es muy señor. Lo que se le canta. Sí, sí, era un muy buen día hoy para hablar de orgías, digamos todo. Sí, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Siempre está bueno. Lunes y viernes son como los días de la orgía. Sí, es verdad, amiga. Tú lo has dicho. Así que eso es lo que tendremos más o menos en este programa. Ahí lo que vas a tener. La más maravillosa música, por supuesto. Chickens también. Ay, pará, hoy otra cosa. Sí. Queda a disposición. Hoy es. No armé lista hoy. No, hoy es todo para la audiencia. Ay, hoy es feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la audiencia. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, chiquen. Van a poder elegir los temas que quieran. Hoy Tuti se levantó con una benevolencia insólita. Es el día para aprovechar, porque mañana seguramente ya vuelva a la normalidad y cuando pidan un tema diga, ¿qué carajo te pasa que me pedís un tema? Para mañana. No vas a avasallar mis derechos. Así te va a decir si le pedís un tema mañana. Así que aprovecha hoy, ¿no? De hecho, ayer me costó un poco no hacer la lista. Tuviste que contenerlo. Tenía tanta ganas de escuchar temas hoy que dije, ay, bueno. Y dije, no, usted, me voy a calmar. Te di un poquito de bronca. La gente elija. La semana pasada me hago cargo, pido disculpas. Me porté por el orto. Te portaste mal con la audiencia. La semana pasada, literal, no pasé un puto tema. Porque no es que le decíamos a la gente, no manden pedidos de tema. Eran, manden pedidos de tema, lo ponemos en otro momento. Me olvidaba. Y la gente pidió como 800 temas, no entró ni uno. Me olvidaba. Un poco me olvidaba y un poco... Un poco son malas. Y un poco era a propósito, porque decía, no tiene que ver con la curaduría de este día. Acá no entra un olor rolitón hoy, chicos. No va. Claro, casi un poco. Un poco también. Una mierda que ver. Y bueno, pero hoy ponga lo que quieran. Hoy es territorio. Si quieren pasar de un, no sé. No se me ocurre. Punk rock a un metalero así, heavy metal, a lo que quieran. Sí. Hoy es el día, chicas. Hoy es el día. Un country, hagan lo que quieran. Pueden enviar, ya está Lucía pidiendo a Yatra. Así que hoy vamos a arrancar con Tini y Yatra. Obvio, yo la conozco, es como mi hermana, te Lucía. Cabió. Por acá me dicen, ¿cómo sabías que pidió Yatra? Lucía, mi amiga, mi hermana, la conozco a señales. Y escucha. Escucha esa música. Cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. La única música buena que escucha, o sea, lo único que compartimos es Conociendo a Rusia. Todo lo demás es tremendo. Es verdad. En esas son fans. Es como lo único. Ah, y el cuelgue, es verdad, el cuelgue también. Bueno, si quieren uno del cuelgue, si quieren uno de lo que quieran, de Yatra no la veo, pero si piden otra cosa, sí. Igual estás abriendo. Mirá. No me hagas esto, que es lunes, boludo. ¿Este Yatra? ¿Tiene Mamina? Es Tini. Ah, esta es Tini. ¿No? ¿Cómo garpa en el pop latinoamericano? Sí, en el verano voy a decir algo. Sí. Un día estábamos yendo a clases de teatro con nuestra amada profesora Julieta Otero. Genial, la vida con su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumple, Julio Otero! ¡Te amamos! ¡Genial! Estábamos yendo a sus clases de teatro con Lucía y con mi hermano también. Y pasan este tema en la radio. No. Lucía y mi hermano empiezan a cantarla. Descontrolades. ¿Viste que decís? Chiquens. Sí, por favor. Bájenme de. Acaba de sonar un tema Charlie y no lo cantaron ni en pedo. Me quería matar. Fue horrible. Qué cosa. Quería compartir el trauma con todos. Y sí, amigas, es bien. Para eso estamos. Es como una especie de terapia de grupo este programa. ¿Eh? Este programa es una especie de hisopado en la nariz de tu rutina. María Lucía de las Condes. Dígame, amigaza, ¿qué tiene que decir? ¡Buen día! Ese buen día me dio miedo. ¿Con qué viene, no? No, estoy muy bien. Sí. ¿Estamos bien los 33? Sí. El tema era ese, oye, el que escuchamos recién. Muy buen tema, amiga. Había salido hace poco y con Juan estábamos, tipo... Descontrolada. Oye. Y no parábamos de cantar. Tiene mucho... Quiero decir que escucho otra música que no sea ya Traitini. Es verdad. Escucho Fito. Sí. Calamaro. Los Rodríguez. No me gusta ninguna de todas esas. El Cuelgue. Conociendo Rusia. Bien. Y después arranco con... ¿Con qué? Yatra. O sea, ese es como su. Sí. Su Yatra, limitado abanico musical. Tini con Yatra, Yatra con Tini. Sí. No, chicos, se separaron, estoy re mal. Qué bajón, amiga, lo lamento. No quería tocar ese tema tan sensible. No te querías sentir mal un lunes a la mañana. Pero bueno, si puedes elegir un tema. Sí, claro, en Radio Disney tienen un teléfono para mandar mensajitos. ¿Puedes mandar o no? Nadie le va a prohibir acá nada, ¿no, Jan? ¿Qué pensás? Nadie le va a prohibir nada. FM Like, ahí puedes mandar también. Esa radio la escuchaba mucho con Ale.
No solo pide temas horribles, sino que hace propaganda de otra radio. Esto cualquiera. Esto cualquiera. Cualquiera, literal. Me voy a, en este momento me bajo, ahora voy a elegir el tema. Uy, no, ¿para qué abrimos esta puerta? Y les mando un besito. Nos hacemos la traba nosotros mismos, ¿eh? Gente, gánenle de manos a Lucía, gánenle de manos. Escriban ya, ya, y pidan sus temas, ¿eh? 1556655627. 1556655627. Ahí nos piden temas, ¿eh? Y ahora van a tener que responder una consigna del día, que es muy interesante, muy profunda. Todavía es. No dijimos la consigna del día, son las 3 de la tarde ya. Más o menos. Pará, sí. ¿Puedo elegir temas yo también o no? Ah, bueno, lo único que me faltaba en este lunes. Un tema puedo elegir. A ver, ¿qué vas a pedir? Quiero escuchar. Ya lo va a ver. Hoy el dictador es Ian. Dejo que Ian elija cualquier tema. Estoy muy monotemática, perdón, pero no la puedo parar de escuchar y cada vez me gusta más. Melanie Williams. No tengo ni idea ni quién es. Pero la puse un montón de veces. Ah, bien, Ian, confío en vos, amigo. Eso es mi Melanie faro. Williams, el cabloide. Son mi hermoso. Faro. Si Ian dice corazón yendo, es corazón yendo. Así te lo digo. ¿Por qué confías más en el gusto musical de Ian que en el mío? Porque hoy es su dictadura. Hoy es la dictadura para él. No. Sí, que te no. Queremos, Pipo. Te bueno, queremos, pero, Pipo. Es el más bueno de todo, no. Ian. Sí, sí. Hoy te está tratando bien. Te dice qué bueno, qué lindo que soy, Ancho. Te quiero mucho, Pipi. Porque voy a decir una cosa igual. ¿Qué? Ya anda hace una semana que está viniendo. Sí. Bastante cariñoso. ¿Y por qué tiene un corazoncito ahí? Digamos en todo. El fondo. Está últimamente, viste que antes era mamá Arisco y ahora es como, hola amiga, ¿cómo estás? Y te da un abracito y buen día. Sí. Está tan maltratador. Esto se llama sobarle el lomo al dictador del está día. Está amoroso. ¿Eh? Estás muy lindo, además. Digámoselo, estás muy potro. Está facha. Estás muy potro. Estás muy fachero hoy. Estás amigo. Muy potro. Después un tema de lo sumo, bien ahí, Sí. Bueno, la gente se va a comunicar ahí. También se pueden comunicar en el chat de Twitch, donde ya hay gente comunicándose, porque Twitch es una plataforma que te permite streamear. Como hace la juventud ahora. Nosotros nos absorbemos toda esa juventud metiéndonos en Twitch y transmitiendo de forma audiovisual. Lo intentamos. Ahí hay un cuadradito de chat. Vos podés escribirnos a nosotros y pueden escribirse entre ustedes, que son la audiencia de este show radio. La Furgoneta Podcast nos está diciendo. ¿Qué dice la Furgo? Tengan cuidado con el copyright si pasa música, pues se puede caer strike pasando música con copyright. Tengan cuidado. Es verdad, amigo. Eso también pasa en Twitch. Es verdad, la Furgo. Sí, pero no cuando streameás en vivo, me parece, Furgo. Me parece que es cuando dejás el video subido. Te sacan los temas. Nosotros dejamos el programa entero luego subido a Twitch y está sin temas, pero el vivo sale con los temukis, ¿eh? No. Así que la Furgo, si querés pedirte un tema, pedítelo, amigue. Shendox. Hoy tengo algo muy importante que decir. Me encanta, te escucho. Hoy empiezo a hacer ejercicio. ¿Hoy es el día? Hoy es el día. Bien. Me junto con el señor Luis Pompa, mi hermano, y Pancho, con Francisco Giarcovich. ¿Puedo ir? ¿Eh? ¿Puedo ir? Sí, claro que sí. Por favor, quiero ir. Por supuesto. Sí, necesito esto. Hoy necesito esto. Hoy necesito este tipo de cortinas. Necesito filmar ese momento. No sabes lo lindo que va a ser. Visualmente no va a ser nada lindo. La verdad me alegro mucho por la gente que va a estar en la misma plaza que nosotros cuando nosotros estemos ahí corriendo y transpirando. No. Como unos chanchitos. No puedo creer ese trío del mal. Va a ser hermoso. Me da ese trío del mal. Cualquier persona que esté cerca de ustedes tres juntos. Qué miedo, boludo. Qué miedo. Hoy distanciamiento social más que nunca, La gente lejos nuestro. ¿A qué plaza van a ir? Así la gente ya sabe que esa plaza no tiene que ir. Es una del centro, viste que en el centro hay un montón de esas placitas chiquititas, no tengo ni idea los nombres. Una placita chiquitita. Una placita chiquituli. Que no quieren que los vea mucha gente. Que dice que está bueno. No, porque no me sé el nombre, después ahora lo voy a averiguar porque lo tengo. No, pero iba por el tamaño de la plaza. Ah, no, me da igual. No, la eligió nuestro personal trainer. Bien. Porque ahora tenemos personal trainer. Estoy como emocionada. No sé si reírme, si llorar, si ir corriendo ya y ponerme una mantita en esa placita. Y ya ir esperando. Y esperarlos ahí. Marilu, ¿qué opinas? Amiga de mí y de mi hermano y de Francisco. ¿Qué opinas? Primero le dije a Ian, abrime el micrófono, tengo muchas preguntas. Empieza así. Sinfín. A ver. La primera ya la respondiste. Tienen un personal trainer. Tenemos un personal trainer. Así se dice ahora. Ok, va a ser personalizado para los taca, tres. Taca, boludo, ¿qué te pensás? Espectacular. Pero segunda somos pregunta, tres, para ¿cuántas veces por semana? Y vamos a arrancar con una, creo yo que vamos a arrancar con una, es posible que haya dos. El objetivo del chabón dice que tenemos que meter dos, pero la primera como medio para conocernos, ¿viste? Está bien, ideal. Dos veces por semana. Algo así, esa sería la onda. Ejercicio con él, después cada uno supuestamente tiene que cambiar su vida, digamos. No es como un impulso para cambiar su vida, no es una vez por semana vamos a correr. No, ¿entendés? No, los hábitos... Pollito todos los días no va. Me vas a abandonar con ese sándwich. Y voy a tener que abandonarte, amiga. Voy a tener que largar las harinas a los mediodías. Me estás jodiendo. Tengo un datazo igual. Lastimosamente. ¿Tenés un datazo? Que está abierto el chino. O sea, el chino donde comíamos la comida al peso, pero el de Mitre. Bueno.
sea, muy bueno. Que comíamos uno el 25 de mayo en un momento, bueno. Y otro el de Mitre. Bien. Ojo. Me siento fuertemente... Datísimo, dato muy importante, muy preciso. ¿No? Sí, muy preciso y importantísimo. Importantísimo. Mitre y al lado del Bonafide, ¿qué más quieren que... ¿Qué más dato quieren que le ponga? No, periodismo rajatable es esto. No bueno, puedo creer este abandono igual, ¿eh? Lo lamento mucho, amiga. ¿Y después qué más preguntas tenés, Marilú? Eso, perfecto. Después pueden... O sea, él le puede mandar una rutina y hacerla en su casa. Eso también es... Claro. Fácil. Claro, bueno, la vereda de mi casa. Poner. Mi hermano hace que re voy a hacer. Casa. ¿Cómo? Claro. Mi hermano hace vereda. ¿Hace vereda? Ay, no, chicos. Muy bueno. Mira, la mía se rompió. Le decimos que... Hace vereda, que venga acá. La, no la puerta de la radio está hecha mierda la vereda. No que hubiera dicho antes, boluda. No, no sabes lo que me está costando pensar, porque ayer tuve un día muy malo el cervical. No, alerta cervical por la humedad, amiga. Pero muy malo. Muy malo el nivel que asusté a mi familia. No me vengas con este drama. No pasa nada. ¿Estás bien ahora, amiga? Sí, ya estoy bien. Si bueno. Ven que corro al baño, pues voy a vomitar. ¿Querés venir con mi personal trainer hoy a ver si te sentís mejor? Sí. Ah, eso otro. Después tirame que no es personal. Sí, le voy a sacar una foto de Canuto. Me voy a hacer el boludo de sacar una foto y te la traigo, amiga. Mandáselo a las pibas. Sí, se lo mando a las pibas. Lo voy a compartir, a mi personal. Yo no lo necesito, pero dale si querés. Ay, disculpa. No creo que sea mi. ¿Qué sabes? Porque si está todo trabadito. No sabes si está todo trabado. ¿Por qué? Y pues las personas traen, porque están todos o son viejos y pelados o están todos trabaditos. O sea, una de dos. Nunca conocí ningún personal trainer que no entre dentro de esos dos. ¿Qué pelado diante dos estereotipos? Que sos. No. Pelado diante. No soy una pelado diante. Una peladofóbica. Estoy siendo concreta. Yo me estoy quedando pelado. ¿Tenés algo para decirme? Mirá. Pero yo no. Pero vos le asignaste algo negativo a lo que yo dije. Yo caractericé a los dos tipos de personal trainer que existen. Una descripción objetiva. O es un cuarentón, cincuentón, sin calvo. Sí. O. Está un chabón Tom retrabado. Fornido. Sí, no me gusta ninguno de los dos. Di, Marilu, dilo. Lo último que quiero decir sí. Con esto me despido, aparte sí. Que ya vi que hay un primer tema. Ah, muy bien. Y todavía no me lo consultaron. Lo tenemos listo. Qué mal. Quiero decir que te felicito. Ay, gracias. Que te apoyo en esta movida. Siento que me gané un premio, boluda. Gracias, amiga. Y que lo que necesites es de este lado. Sos tan linda, amiga. Agüita, todo lo que sea. ¿Me entendés? Vos no me dijiste nada de eso, Tuti. ¿Entendés? Me despido, besito. No me ofreciste agua. Me da vergüenza. Loco, voy a cambiar mi vida y vos te cagás de risa. Es que no puedo salir. O sea, cada vez que me da vergüenza lo que los tres, o sea, como no puedo salir de la imagen de ese trío juntos haciendo cualquier cosa. El otro día cuando dijiste lo de la banda también me cagué de risa, como. No, muy serio lo de mi banda con estos dos chingüengüenchas. Bueno, también, me siento que cualquier cosa que hagan ustedes tres juntos puede salir muy mal. O puede salir. Muy bien. No, estoy segura que puede salir muy mal. Igual me encanta, te felicito, amigo, te quiero, te apoyo en esta, qué bueno, te va a hacer muy bien. No me abandones con el chebuzán, nada más. Seguí comiendo chabuchito conmigo, en mayoría. Pero todo bien. Y es muy loco porque hoy que arranco a hacer ejercicio, yo qué sé, me metí a ver mi horóscopo porque entré a La Nación, un diario que me encanta entrar para ver qué es lo que piensa la gente con plata de nuestro país. Ajá. Me pasó que... El horóscopo te dijo, hoy es un gran día para empezar a actuar. Te vas a cagar de risa. Me muero. Pero es verdad, es verdad. Mirá, si querés te leo lo que dice mi horóscopo del día de hoy. Recontra quiero. En la solapa bienestar. Medio que ahora quiero que me lo leas todo y te lo quiero leo que todo. Leamos todo. Bueno, te lo leo todo, por supuesto, te lo leo todo. Dale, te lo leo recontra todo. Por favor. Tauro se muestra plácido gran parte del tiempo, pero puede ser impetuoso y hasta brutal cuando se enoja, como el animal que lo representa. Opa. Que es el toro. Me siento representada por por eso. Pero yo soy también. Yo soy esto, vos no. Bueno, pero yo tengo mucho Tauro, no te olvides. Es verdad, tenés razón, me olvido de las lunas y todo eso. Es un elemento tierra, pragmático, ordenado, trabajador y ambicioso. Quienes se forjan bajo este signo suelen ser persistentes. Hola, ¿qué tal? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí vamos. Sí. ¿Qué le espera a Tauro este lunes 26 de octubre? Sepa que en esta jornada deberá cuidar la forma en que se expresa, ya que sus palabras podrían hacerle daño a alguna persona que usted quiere demasiado. Tengo que andar con muchísimo cuidado hoy. Muchísimo cuidado. Bueno, vamos a tratar de no hacerte enojar. Amor.
Cuando mantenga un diálogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo. Hoy estás lastimero. Hoy estoy hecho un hijo de puta. Hoy estás digámoslo, feo, no, estoy hecho un forro. Laurita. La, pido mil disculpas. Laurita que está rindiendo un examen en este momento. No le rompa el huevo a Laurita. Hoy me fui de casa a 8:30 a.m. para no joderlo a Laurita que rendía a las 9. Así te lo digo. Qué de amor. Soy un amor. A veces. ¿Entendés? Riqueza. No guarda porque una solapa que esta es la nación, ¿no? Es el horóscopo de la nación, ¿no? Que quizá tendría que haber otra solapa que sea Campos, ¿no? Riqueza. Deje las dudas y tome en cuenta ese ofrecimiento laboral que le hicieron días atrás. Por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, acepte, dice. No, me dice por acá atrás del vidrio. Ni se te ocurra. ¿Qué? ¿No vas a abandonar? Acá el horóscopo me dice que lo haga. El horóscopo me dice que te traicione. Wow. Es lo que tengo acá. Me voy a ir, nada, a conducir con Babi Checo para Radio Rivadavia. Es la oferta que tuve la semana pasada. Me parece tan espectacular la precisión. No. Como de repente a todos los taurinos hace un par de días les ofrecieron un trabajo. Total, te iba a decir bien, exactamente. Los pies están sobre la tierra y sobre la realidad argentina en este momento. Sí. ¿No? Me imagino todo el laburo que la gente le deben ofrecer hoy en día. Me encanta. ¿Cuánta gente será de Tauro en este país? ¿Un 8% de la población? Ponele. Bueno, hay un 8% de la población que acaba de recibir una oferta laboral. Me encanta. Es muy fácil organizar. Alberto tendría que estar mirando estas cosas. Y que está dudando en agarrarla. Y no sabe si agarrarla. Y que en este contexto no sabe si agarrarla. Tremendo. Me encanta. Y la nación te dice, sí, metele que son pasteles. Muy realista. Y por último, bienestar. A ver. Si ha ido a retirar los estudios clínicos que se hizo a pedido de su médico de cabecera. ¿What? ¿What? Pero se le están, o sea, tiene nombre y apellido. O me están espiando, o no sé cómo, quién lo hace. Tiene nombre y Arribas. Apellido. Es tan difícil entenderlo. La verdad que sí, Cristina, porque es mucha precisión, mucha precisión. Para los que no saben, Justin es de Piscis. Ah, bueno, ahora hacemos Piscis. Ahora hacemos el de Piscis. Bueno, para que termino, termino. Todos los estudios de cabecera y todo esto. Sí. ¿No? Y dice, intenta ejercitarse más y romper con la mala alimentación. Ah. Muy bien. En el horóscopo semanal dice que haga algo aunque me cueste mucho, que haga ejercicio aunque me cueste mucho, aunque me cueste el doble. Me leí el semanal, por supuesto. De ahí entré. Y pará. ¿Qué estás leyendo este horóscopo por hoy? Quiero cambiar mi vida. ¿Es tan difícil de entenderlo, diría Cristina? Sí, un poco sí. O sea, es difícil entender que lo hagas a través de un horóscopo que te dice tu médico de cabecera, te dijo la ¿qué haces? Mi médico de cabecera es Ian Soler, he sabido por todos en mi casa y Ian me dijo la semana pasada. Ian me lo dijo. No te están saliendo bien los estudios, ejercítate más, amigo, me dice, rompe la mala alimentación. Sí. Y me marcó eso de romper la mala alimentación, porque después voy a lanacion.com.ar y ¿qué me encuentro? A ver. Con la noticia del día. ¿Cuál es la noticia del día? Que seguramente le debe haber dado millones de views, de clics a este portal. A ver. Juliana Aguada mostró qué ingredientes no pueden faltar en su desayuno. ¿Y cuáles son? Es lo que estaba necesitando. Yo la quiero saber. Es lo que estaba necesitando porque ahora, claro, ahora lo quiere saber. Dice, la ex primera dama de la Argentina suele compartir en redes su pasión por cultivar en su huerta y echar mano ella misma a los productos de la tierra. Así que nada, una vida saludable. Yo quiero ser como Juliana Aguada, claramente. Y vos entrás y, bueno, te muestran el Instagram de ella, te muestran que en el desayuno de ella, ¿sabés qué no puede faltar? ¿Te vas a caer de culo? Espárragos. Se clava unos espárragos a la mañana. Después se caga encima, sí, ¿no? Literal. Un café con leche y unos esporroguitos. ¿Cómo seguís? Uy, qué lindo. ¿Cómo seguís? No seguís después de esa. No, menos mal que no tiene tanta. ¿Cómo seguís? Menos mal que no hace muchas cosas. En el baño, claro. Seguís, pipí. O tirada en el sillón mirando una peli. Ian Soler, usted que es el más sano de nosotros, ¿qué tiene para decir? No habíamos tenido hace dos semanas una nota... Sí. De Juliana explicando cómo hacía el pesto a Macri hace dos semanas en La Nación. En La Nación, claro, en La Nación una nota sobre Juliana Aguada que hacía el pesto que era favorito de Macri, que no tenía ajo. Y aparte que tenía tres ingredientes, no era la receta tampoco que se había buscado. No era, era tipo... Hablemos, blanqueemos ya que ahí tiene una hoja. Exacto. Tiki-tiki. Nos quieren instalar a Juliana Aguada como influencer de la comida. Y conmigo lo están logrando un poco, porque también dice que su desayuno tiene que tener yogur, frutillas, cereales y arándanos. ¿Cuántos seguidores tiene Juliana? Ay, no tengo ni idea. Ahora la voy a tirar, la vamos a googlear, esto es periodismo en vivo, ¿eh? Me encanta. Así que nada, Pipi, me puse a pensar cuál sería mi desayuno ideal y cuál es el desayuno que yo tengo que tener a partir de ahora que soy un chico fitness. Porque cuál viene siendo mi desayuno. Pará, no empezaste. Soy un deportista, respetame. O sea, ¿a qué hora es hoy? ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde. De 6 a... 7, 7 y media, ponele. Okay. A las 7 y media, 8, capaz...
Puedes sí. empezar a decir, che, bueno, soy un chico fitness. Todavía no empezaste. Soy un deportista, te no pido empezaste. Respeto. Es lo único que te voy a pedir. Hoy no vas a comerte el sanguchi. No lo sé. No lo sé. No lo sé porque como soy un deportista, mi vida está en jaque. Así que nada, quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden y se ayuden a ustedes mismos. Quiero que armemos nuestro desayuno ideal. ¿Qué cosas no pueden faltar en nuestros desayunos? Primero voy a blanquear cuál es mi desayuno de cada día. Bien. Un café con leche y un pucho. Así desayuno yo. La cosa sana. La cosa sana. Muy fitness. Muy fitness. Muy fitness tu desayuno. Muy fitness. Hoy me, eso me va a dar el empujón necesario para poder hacer la una hora y media de ejercicio que tengo me por encanta. Delante. Me encanta. El manual de fitness seguramente dice desayunito, un puchito. Si es armado mejor. Bien. Siempre por lo natural, ¿no? Siempre sí. vamos por lo natural. Y un café zuli. Sí. Yo no desayuno, eso está muy mal. Muy mal, sí. Toma más, me bajo 5 termos de mate por programa. Que es peor todavía. Sí, ya sé. Que es peor todavía. Sí. Es peor todavía, es malísimo. No lo puedo evitar. Ahí Lucía, que es nuestra nutricionista de cabecera, dice es malísimo eso, es malísimo. No, pero me mantiene despierta. Lu se clava sus tostaditas, hace todo, ¿eh? Sí, hace todo. Tiene un buen desayuno. Sí, tiene un buen desayuno. Yo cuando era chica, mi vieja era que era de la rama medicinal y era muy rompehuevo y todas esas cosas, me levantaba como 3 horas antes de ir al colegio. Sí. Y se armaba todos los días un desayuno tipo continental. Y ella era así, de opción. Era como un yogurcito, un café con leche, juguito de naranja, cereales. Todo. Y no me podía levantar hasta que no me bajara todo eso. Qué bien, amiga. Era como muy militante de que el desayuno es la comida más importante del día. Es que lo es. Es que lo es. Y yo como deportista doy fe de que es así. Doy fe de que el desayuno es importantísimo. Para mí deberían... ¿En las escuelas hay? No existe. No existe nada de educación alimenticia, ese tipo de cosas. No. Que los pibis, porque estamos hablando, como siempre decimos, estamos hablando de comida y de desayuno y de qué rico desayunar en un país donde el 5 y como siempre decimos, ¿cuántos pibes se cagan de hambre? 6 de cada 10. 6 de cada 10. Está bueno, ¿no? Niños y ahora que pobres. Además tampoco van al colegio. Está bueno, ¿no? Que los colegios también tengan desayunito. Estaría buenísimo. Si es lo más importante del día. Cafecito con leche. Ahí para tenés que una idea. Día, pues, y un puchito. Todo el día. Ahí el Ministerio de Salud. Tirándolo. Les arman un puchito. Les tiran un café zuli. Y bien. Los chicos desayunos de campeones. Es por ahí. Me gusta. Bueno, armemos nuestros desayunos de campeones. Armemos nuestras anécdotas también relacionadas al desayuno. Hoy vamos a hablar del desayuno ideal. Hoy vamos a tratar de eso en este programa. Mándenos. En verdad pueden hacer eso y pueden mandar pedir temas. Pueden hacer lo que quieran en nuestro número que es 1556655627. ¿Te gusta eso, Pipi? Sí, me encanta. Tengo que contar algo. ¿Qué? ¿Saben quién acaba de subir una historia? Que nos están escuchando. ¿Quién? Juntito, Todemos. ¿Quién? No adivinen. La pareja favorita de este programa. Nuestro amado Juanfe y nuestra amada. ¡Uy! Sí. ¡Pero que viva el amor! Ellos trabajan juntos. Sí. Juntes. Sí. Y están haciendo home office. Together. Mientras están escuchando este programa, les mandamos un beso. Los queremos mucho. Oh, los queremos mucho. Y no se olviden, desayunen un puchito, un cafecito. No fuman. Una cosa sana. No, bueno, pero pueden empezar. Sí, cafecito igual creo que sí, al café le dan. ¿Al café le dan? ¿No? Sí, sin culpa. Sí. Está muy bien. Y la furgoneta ya está pidiendo temilla. ¿Qué pide la furgo? Robert Rental, Double Heart. ¡A la mierda! Es por ahí, es recontra por ahí. Ya fueron llegando varios pedidos de mensajes, La gente está ávida en sus pedidos. Fueron llegando a Twitch, fueron llegando a cualquiera de nuestras redes sociales, que son @citricaradio, sobre todo a Instagram, escribe la gente. Y después al WhatsApp, que es 1556655627. Y Ian Soler, usted estaba a punto de decir algo importantísimo, y no quiero demorar más su opinión sobre este tema. No, seguí con mi investigación profunda sobre Juliana. Sí, ¿qué pasó? Y descubrí que es sistemático. Todos los domingos tienen una nota en La Nación. Y claro. Claro, columnista. ¿Podemos tener los lunes la sección de la nota de Juliana? Me encanta. Yo soy fan, yo la vengo siguiendo. Todos los domingos me leo las notas. Podemos hacer una consigna. Todos los lunes consigna del día en relación a la columna dominguera de Juliana. Me encanta. Me encanta. Por ejemplo, la semana pasada fue Día de la Madre. Sí. Juliana Aguada le dedicó un tierno mensaje a su mamá, Elsa Pomy Baker. Elsa Pomy Baker, no sabés si es cheta, ¿no? Hace 2 semanas tuvo Juliana Aguada, compartió una imagen retro y un tierno mensaje para Antonio en su cumpleaños. ¿En serio? ¡Qué lindo! Y así sigue, ¿no? Y así tenemos. Me encanta. ¿Será esto casualidad o será que justamente nos enteramos hace poquito que Mauricio Macri es accionista de La Nación? ¿Tendrá que ver eso? No seamos mal pensados, ¿no? Me parece malísimo
No seamos que mal pensados. Pienses así. Sí, tenés razón, amiga. Me parece una falta de respeto. Te pido mil disculpas. ¿Por qué pensás tan mal de la gente? Porque yo soy un forro. Siempre esperás lo peor. Soy un gran deportista, pero también soy un forro. Digámoslo todo, ¿no? Dicen digámoslo que Tauro todo. Es medio garca. ¿Es verdad eso? Me dijeron ayer que sí. Tauro es medio garca. Es verdad, amiga. ¿Por qué esa maldad? Y no porque son así yo de estigmatizar, Karina. Che, Juanfe tiene una pregunta para vos. ¿Para mí? Sí. ¿En serio, Juanfe? Dice, pregunta del desayuno fitness. Sí. Dice, venga. Si no subís una historia a Instagram que estás desayunando sano, ¿cuenta como que estás desayunando sano? No. Desayuno fitness. Y me mataste ahí, pero es verdad, no. O sea, todo es como si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo. ¿Se cae? ¿Hace ruido? Sí, yo pienso que eso es para todos. Si estás haciendo algo y no lo subís a Instagram, ¿lo estás haciendo? Claramente no. Claramente no lo estás haciendo. Tenés razón. Mañana, foto, del primer foto del día que subo a Instagram, puchito y cafecito. Desayuno de campeones bien nutritivo. Espero. Muy bueno, tiene mucha razón, Juan. Qué ¿viste? Gente observadora. El amor sí. Le hace bien a la gente, ¿eh? Ay, sí. El amorcito le hace bien a la gente. Los queremos, me encanta esa pareja. Qué lindor, che, qué lindor. Me hacen feliz. Que prevalezca el amor. Chickens, 10:52 de la mañana, vamos a clavarnos nuestro primer tema. Bueno, fuimos al recarajo, ¿eh? El primer tema está auspiciado por Coca-Cola. No, mentira. Lo va a poner el señor Ian Soler Landerreche, Mirá. ¿Qué es esto, Yancho? Estaba jodiendo. Qué chabón, boludo. Dije, ¿qué es esto? Podía ser igual, porque ya antes puede salir. Sí, sí, ya antes sale con alguna ahí. No, este es un tema grabado. O sea, no me sorprende nada. Sí, tiene mucho conocimiento. ¿Qué es esto, amigo? Tema pedido, me dicen por acá. Melanie. Ah, esto es lo pedido por vos.